Una vez más, con motivo a la realización de las corridas de toro como parte de las actividades de la Feria de la Chinita, colectivos y organizaciones agrupadas bajo el lema de la Fundación Matar No Es Arte protesta contra este evento. Vengo a protestar porque vivimos una sociedad demasiado violenta y si promovemos la violencia con más violencia, ¿en qué vamos a parar? Nos quejamos de los atracos, nos quejamos del crimen, nos quejamos de todo lo que está pasando y festejamos la muerte. No, señores, basta de corrida, basta de violencia. Y basta de la indignación que esto produce en nuestra ciudad. Afirma que la ley para la protección de la fauna doméstica, libre y en cautiverio avala su petición. Esta ley de protección le da la facultad a las alcaldías, en este caso a la alcaldía de Maracaibo y al Consejo Municipal, para que ellos trabajen en la materia y emitan una ordenanza. Simplemente, ¿para qué? Para hacer cumplir la ley. ¿Cuál es la ley? La eliminación de las corridas de toros y todo tipo de maltrato animal. Rechazan que aún se sigan haciendo estos eventos en el país. Esta herencia cultural que los españoles invasores hace 300 años nos trajeron y hoy, después de 500 años, nosotros seguimos repitiendo esa barbarie. Cualquier ciudad que hoy en el mundo muestre signos de civilidad, rechaza rotundamente la muerte en un circo de un ser que también Dios creó. Aquí tenemos fuerzas políticas de diferentes ámbitos. Aquí no estamos preguntando, mira, quién tiene una posición hacia un lado o hacia el otro. No, aquí estamos unificados todos y cada uno va manifestando en una sola voz y en colectivo el hecho de que queremos que se evalúe las corridas de toros, que se prohíban las corridas de toros. Afirman que gran parte de la colectividad zuliana rechaza el maltrato animal y se une a su petición de la eliminación de las corridas de toros. ¡No a la corrida! ¡No a la corrida! Desde el estado Zulia, Gisette Cabrera, Informativo Popular.